opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer Sochet. Y bueno, esta mañana la doctora Marta Singer Sochet, analista política, académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos habla acerca de las elecciones en el Estado de México. Muy buenos días, doctora, le escuchamos. ¿Cómo están todas, todos? Muy buen día, buen inicio de semana. Bueno, pues estamos todavía muy lejos del proceso electoral que habrá de tener lugar el año próximo en el estado de Coahuila para elegir la gubernatura, diputaciones y en el Estado de México, donde también habrá de ser electa la persona que va a ocupar el cargo de la gubernatura. Y a pesar de que las campañas pues todavía ni siquiera tienen fecha para dar inicio y habrán de tener lugar por ahí de febrero para que en el mes de junio, julio, vaya a haber la elección, pues ya se anticipan las barajas. Y por supuesto sabemos desde hace ya mucho tiempo que para Morena el proceso de selección pues fue relativamente sencillo, debido a que su candidata, la profesora Delfina, lo fue en el proceso electoral previo, en donde estuvo pues a punto de ganar la gubernatura, que retuvo el priismo, el viejo priismo, en una de las entidades federativas más significativas en cuanto a la canasta de votantes. Es el espacio donde más personas van a votar en el 2024, y que siempre ha sido llamado algo así como el escenario de control o pues para probar fuerzas y para anticipar qué puede ocurrir con esa enorme cantidad de votantes para el 2024. Este escenario de prueba y error parece que en donde el PRI, por cierto, nunca jamás ha perdido desde que existe como partido político, en aquellos viejos tiempos de su origen callista y hasta nuestros días, en esa entidad federativa, ese viejo PRI parece querer ir por la misma ruta que ha transitado durante tantos y tantas décadas. Apenas hace un par de días informa que Alejandra del Moral va a ser su candidata, y su candidata es nada más y nada menos que la persona encargada de administrar los programas de bienestar en la entidad. Es decir, el viejo priismo sigue apostando por el manejo de los recursos públicos como canal para lograr atraer a los votantes. Es un partido que se resiste no solamente al cambio, sino que se resiste a abandonar sus muy, muy viejas prácticas. Por otro lado, decía hace un momento Delfina, la profesora Delfina, que tiene esta vocación de administrar sus amistades con el sindicalismo magisterial, tanto hacia la derecha como en la oposición de la CENTE, pues apuesta también a que la movilización y el electorado a partir de esos recursos de clientelares vaya a abonar a su favor. Yo creo que esta manera de hacer política en el Estado de México es simple y sencillamente una rémora, una réplica del pasado, y por lo tanto, por lo mismo, esta idea del priismo de ir con una candidata que representa los viejos esquemas de control clientelar puede ser no solamente una forma de encontrar un muro de contención que obligue a que el priismo termine por desbaratarse, sino que ojalá sea el electorado el que defina en su expresión más auténtica
quién podrá garantizar la gobernación en esa entidad federativa, más allá de los viejos métodos de control clientelar y corporativo que tanto daño no solo hicieron a nuestro país, sino que lo siguen haciendo. Los partidos políticos siguen pensando que sin representar a la ciudadanía basta con ofrecer unas cuantas monedas de cambio para obtener esos triunfos que significan más y más recursos para solamente unos cuantos. En fin, falta por definir la candidatura panista que seguramente tendrá que acompañar al priismo en esta entidad. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, doctora. Nos escuchamos en el próximo comentario. Que tenga excelente semana. Hasta pronto. Hasta luego.